cuento de esta noche se llama Lobos, de Giovanni Verga. La acción del cuento transcurre en la campiña italiana, lugar de las vendetas, de los odios ancestrales. Y hay dos familias campesinas que se odian a muerte. Ya ni siquiera sabían por qué peleaban a muerte. Cuando a una familia le matan el primo, entonces como venganza le matan al sobrino, después al hermano, entonces a la tía y así. A muerte. Un buen día el jefe de una de las familias dice, bueno, hay que terminar ya con esta historia. Hay que matarlos a todos. Y vamos a salir hoy mismo a liquidarlos. Uno de los hijos le dice al padre, lugar de las vendetas, papá, con todo respeto, no me parece que hoy sea un muy buen día para salir. ¿Y por qué? Porque hay una tormenta muy grande que se está armando. No es buen agüero. ¿Qué agüero ni agüero?, dice el padre. Hay que matarlos a todos. Y mejor, por otra parte, mejor que se desate la tormenta y que arda la tierra. Mejor. Todo el mundo toma sus escopetas. ¿De dónde salió este odio? Y salen a buscar al enemigo en la batalla final. Y efectivamente, se están matando unos a otros ese día, pero la tormenta se desata. Y por una de esas casualidades del destino, los dos viejos, los paterfamilia, se encuentran frente a frente, a muy pocos metros. Y antes de que tengan tiempo de levantar las escopetas y matarse mutuamente, ya ni siquiera sabían por qué peleaban. Un golpe más formidable del viento derriba una encina y les cae encima. A los dos viejos se viene una tormenta espantosa. Las escopetas han quedado tiradas en el susto, se les escaparon las escopetas. Están muy cerca el uno del otro, un viejo del otro. Casi se podrían tocar, pero no pueden agredirse, salvo de palabra. Cuando vengan mis hombres, que están muy cerca de acá, te vamos a cortar a pedacitos. Escúchame, mis hombres están mucho más cerca. Hay que matarlos a todos. Y están viniendo para acá. ¿De dónde salió este odio? Así que al que vamos a cortar a pedacitos va a ser a vos. Y se insultan, y se pelean, y se dicen esto y aquello, y de repente pasa el tiempo, la tormenta ha amainado mucho, está cayendo la tarde, y no hay ni rastro, ni de una familia, ni de otra. De todas maneras, uno de los viejos, aunque no tenía la escopeta, igual que el otro, no tenía el arma, pero sí tenía todavía una bota llena de vino, acá al lado, y haciendo un gran esfuerzo, logra sacarla. Toma un buen trago. Él le dice, bueno, escúchame, toma la bota y tómate un trago de vino después de todo. Que nos vayamos a matar es otra historia. No, le dice el otro viejo, yo no tomo el vino de un enemigo. Siguen así peleándose con resquemores. Finalmente, el otro viejo se queda en silencio un largo rato y le dice, Giovanni, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué? Te juro que no me acuerdo por qué estamos peleando, vos y yo. Y bueno, nos matamos mutuamente, familiares. Sí, pero ¿cómo empezó toda esta historia? ¿De dónde salió este odio? La verdad que tenés razón. Yo tampoco me acuerdo. Hace ya 3 generaciones que nos matamos. Mirá, te vuelvo a ofrecer el vino. Sí, gracias. Y se toma, lo acepta esta vez. Mira, Giovanni, dejémonos de joder. Me parece bien, le dice el otro. La vida no tiene sentido. Ya basta con esta pelea absurda. Y vamos a hacer las paces. Sí, eso tenemos que hacer. Dejémonos de joder. Está muy bien. Y los dos viejos se quedan en silencio. Sigue cayendo la tarde. Nadie aparece. Se viene una tormenta espantosa. Y en una de esas, espantosa, se ven como puntitos en el horizonte. Uno de los viejos se levanta. Hay gente. El otro mira mejor. Son muchos, se están acercando. ¿Cuántos son?, le pregunta. Son 8, no, 9. Ahí se han detenido. Nos vieron. Están viniendo para acá.
que se desate la tormenta y que arda la tierra. Mijo, ¿qué te pasa? ¿De qué te reís? Son lobos. Lobos. Y vienen para acá. Lobos, Giovanni Berga.